por la mañana fufu, al mediodía fufu, y al sol de la medianoche me voy de parranda a ver si hay fufu. Ambiente que se respira, aunque como estáis viendo en pantalla, no todos atavían su traje típico. Bueno, les estaba diciendo antes que estamos retransmitiendo la 24ª edición de la corrida típica de la Galga con motivo de las fiestas a San Bartolomé Apóstol. La 24ª edición de la romería típica, que la podéis ver desde cualquier parte del mundo. Cada vez llega más gente, pero eso hasta alrededor de las 8 o las 9 de la noche la romería no partirá hasta el punto de encuentro, la plaza de San Bartolomé, para llegar precisamente a, pues, a tener precisamente ese tema. Digamos que es el tema de que se producirá ese baile de magos. Más carrozas, ofrecemos en directo las imágenes. Saludo a la cámara, por favor. Aquí. Hola. Estamos todos cuidados. Yo volé, Dani, volé, Dani, volé. Y ella voló. Ahí está ese verso que dice: Tasca el serrucho, se come poco y se bebe mucho. ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Tenemos el Nemacul! En este entorno de Colombia llegan más carrozas y esperemos que muy pronto podamos ver a los componentes de la comisión de fiestas, que ya tienen que estar al llegar y no tienen que tardar mucho para ya dar la salida a la 24ª romería típica. Un desfile bastante largo que pasará también por la carretera general y a continuación llegarán a esa plaza para disfrutar de esa gran verbena. Thank you.
Guadalajara. ¡Saludo! ¡Hola! ¿Qué tal? Más gente que llega. En esos camiones que hay abajo. ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis todos? ¡Un saludo a la cámara ahí! ¡Hola! Sí, sí, sí. Aquí, aquí grabando. Sí, muchas gracias. ¿Dónde? Oye, ¿y la gente de la Comisión 2013 no ha sido? Están haciendo la comida. Ah, vale. Son las 8:15 de la tarde, seguimos aquí en directo desde La Longuera. La romería no va a salir hasta dentro de unos minutos. Vamos a buscar a gente que también nos ayude muchísimo, porque no solamente hay parrandas, sino también gente que quiere darse, pues, lanzarse a las cámaras de DPS Televisión. Así que si ustedes me acompañan hoy, vamos a ir viendo a la gente de la parranda. Vamos, por ejemplo, a escuchar un poquito lo que cantan aquí. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Más gente que seguimos buscando, esta vez sí que no paramos la grabación ni un solo instante para seguir la romería en directo con nosotros a través del canal internacional. Good afternoon and bonsoir. Hay otros protagonistas también curiosos, como estamos viendo, pero hay muchísima más gente también aquí. Estamos muy pendientes de la llegada de los miembros de la Comisión de Fiestas 2013, que dicen que están haciendo la comida y que enseguida estarán por aquí con nosotros.
y tenemos que buscar a más protagonistas de hoy que no han querido perderse la 24ª edición de la romería típica. Esperemos encontrarnos con protagonistas que seguro nosotros conocemos de primera mano, que son del municipio de Punta Llana y no siempre que sean pues gente de fuera. Hola. ¿Bien? Sí, estupendamente. Bueno, aquí están ya dispuestos. Mira, paren a Miguel que dijo, nos vamos, adiós. ¡Chunga! ¡Hay que muera! Como estamos viendo en imagen, la mayoría de las personas que vienen de fuera, con este calor además que está haciendo, no respetan la uniformidad del traje típico. Pero los paranderos sí deben de estarlo de una manera obligatoria, por lo menos para que se sepa que es que toda esa gente se va de parranda. Para arriba, la gente para arriba. Sube. Mira, podéis un carro para arriba, para.